cada cosa en la vida, finalmente llega el día. Va a llegar también el día en que me tenga que volver. Pero hoy es el último programa que hago antes de irme a unas vacaciones, que yo creo, quizá alguien piense que no es verdad, pero yo creo que me las merezco. Pero mi señora dice que no, dice que yo tengo que seguir trabajando. Pero bueno, me la llevo igual a ella también de vacaciones. Y vamos a hacer un viaje que hacía muchos años yo quería hacer. Es más, yo empecé a pensar en hacer este viaje cuando era difícil entrar en Turquía. Me acuerdo, ¿qué eras? 10, 11 años, el pastor Claudio Freixo, un día estábamos charlando y me decimos, ¿sabes qué? Fui, estuve en Éfeso y te dejaron. Sí, pero te controlan. Filmé, pero con mucho cuidado. Hoy, Éfeso es uno de los lugares más visitados. 2 millones, 3 millones de personas por año van. Es que los turcos, sí. Verdad, estos turcos, 100%, se dieron cuenta que ir en contra del turismo no es lo sabio. Así que ahora es una libertad, hay iglesias evangélicas, no está realmente, se ha modernizado Turquía por el hecho de que quiere ser un país de la Comunidad Europea. Así que mañana temprano me voy. Va a haber programas increíbles. Lamento perdérmelos, pero bueno, viene Daniel González, Roberto Villaseca, Salvador de Lutri, ¿qué más? Siempre me olvido de algunos, Julio López, que van a estar reemplazándome, y vamos a poner algunos programas que la gente nos pide que ya hemos hecho en el pasado. Así que este es el último día. Yo venía contando cuándo será el 5, bueno, mañana es el 6, pero me encanta hacer este trabajo de todas las noches, no es que lloro porque no me gusta, me encanta, si no, no lo hubiera hecho durante 11 años seguidos. Me encanta, pero también me encanta lo otro. Quiero decirle que en este último día se ha roto una regla de medos y de persas. Ahí le voy a preguntar qué significa esa frase. Significa una regla inquebrantable. Pero es que el invitado sabe de qué vamos a hablar antes de que empiece el programa. Cosa que a mí no me gusta mucho. A mí me gusta sacarles tema a estos que se han estudiado todo en la vida y que pueden hablar de cualquier cosa. Me gusta sorprenderlos. Pero era el último día. Carlos es un amigo. Y me dice, decime qué me vas a preguntar. Y le dije, Carlos Villanueva, el rector, ¿digo bien? Sí. El rector del Seminario Teológico Bautista, es mi invitado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien. Felicitaciones por el viaje. Sí. Sanamente, cristianamente te envidio. Bueno, no. Si existe eso. No sé. Yo tampoco. Yo... Lamento lo bien. Sí, sí, yo a veces te gusta lo que le pasa a los otros. Sí. ¿Sabés qué? La manera mejor de enfrentar ese problema es decir, gracias, Señor, que se lo diste a mi hermano y sé que me lo vas a dar a mí algún día. Algún día. El tema que te propongo, Carlos, es un tema muy interesante. La Biblia, déjame que haga una pequeña introducción. Sí. La Biblia es una biblioteca, son muchos libros, uno al lado de otro. No es como una novela de Agatha Christie que hay que empezar en la primera hoja y terminar en la última para ver quién fue el asesino. No, no. Esto son libros. ¿No? Algunos largos, otros más cortos. Por ejemplo, hay un libro, el anteúltimo, que se llama Judas, que no tiene nada que ver con el Judas que traicionó al Señor Jesús. Otro Judas, que mire qué largo que es. Se lo voy a mostrar y todo. Bueno, no se lo puedo mostrar. Es una hoja del otro lado. Una hoja. Y mire este, más corto más todavía. Corto, Judas, la tercera carta de Juan es una hoja. Una página. Una página. Así que... Ahora, tenemos libros larguísimos, ¿no? Como el de los Salmos y otros, no sé cuál es más largo después del de los Salmos, pero entre todos esos libros hay una sección que se llama la sección de los profetas. Y está dividida en dos partes. Cinco, se le llaman los cinco profetas mayores,
y 12 que son los profetas menores. ¿Qué diferencia hay entre los grandes y los chicos? Los mayores y los menores. Los mayores y los menores. Sí, en realidad la única diferencia que hay, y por eso se le puso ese nombre, es el tamaño del libro, ¿no? El tamaño. Hay algunos de los profetas mayores que tienen 60 y pico de capítulos, como Isaías, y hay de los profetas menores algunos que tienen pocos versículos, así como Abdías, que es uno de los libros más Jonás, cortos. Jonás, 4 capítulos. Jonás, 4 capítulos, pero Abdías, 1 capítulo solo, es el libro más corto del Antiguo Testamento. Claro. Vos mencionaste Tercera Juan, que es el más corto del Nuevo Testamento. Uh-huh. Son libros breves, ¿verdad? Pequeños libritos. O sea que el nombre de... No, porque mirá qué importante los nombres que le ponemos a las cosas, porque la idea que yo siempre tuve, hasta que supe esto antes de hoy, lo supe antes, era que los importantes eran los 5 esos y los otros eran... Sí, eran de relleno. De segunda. De relleno. No. De hecho, algunos de estos profetas que nosotros conocemos como menores, sirvieron de inspiración a los mayores. Por ejemplo, Oseas, cuando uno lee Jeremías, todos los primeros capítulos de Jeremías tienen una gran relación con Oseas. Es decir, pareciera ser que Oseas se inspiró en Jeremías, porque Oseas vivió 100 años antes de Jeremías. Entonces, es claro que Jeremías se inspiró en Oseas porque repite aún frases exactamente igual que Oseas, y muestra que él se inspiró en ese profeta, y toda la primera parte hay un gran énfasis, una gran influencia de Oseas. Luego Jeremías tuvo un ministerio largo, como de 40 años. Obviamente que después de los primeros años él tomó su propio vuelo y desarrolló su propia manera de ser, ¿verdad? Su propia manera de expresar el mensaje. Pero en los primeros capítulos es muy notable esa relación de Jeremías y Oseas. Es decir, que uno de los profetas mayores fue inspirado en uno de los menores, ¿verdad? Mm. Que de hecho es uno de los primeros profetas cronológicamente. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son los 5 más grandes. Sí. ¿Están en orden cronológico? Más o menos están en orden cronológico. Es decir, Isaías es un profeta que está en el siglo VIII, alrededor del 760, por allí. Jeremías es un profeta del siglo VII, 620, 621, se dice que comienza su ministerio hasta el 585, por lo menos. Es decir, te das cuenta que ahí hay unos cuantos años, casi 40 años de su ministerio. Luego Ezequiel es casi contemporáneo de Jeremías, comienza su ministerio en realidad en el 601, y no se sabe bien cuándo termina, pero después del 585. Y Daniel es el último de los profetas llamados por nosotros mayores, ¿verdad? Claro. Ahora, ahí figura uno que lo saltaste, Lamentaciones. No es que hay alguien que se llama Lamentaciones. No. La obra de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, en realidad en la Biblia hebrea no está entre los profetas. Ajá. Está entre los llamados libros poéticos. Sí. Porque el libro de Lamentaciones en realidad es una colección de poemas de dolor, de angustia, ¿verdad? El autor de Lamentaciones... algunos dicen que es Jeremías, claro. Otros dicen que no es Jeremías. Vamos a llamarlo el autor de Lamentaciones para no entrar en esa discusión. El autor de Lamentaciones es un testigo presencial de la destrucción de Jerusalén. Del sitio de Jerusalén. Del sitio y la destrucción de Jerusalén. Él vio todo lo que ocurrió, la masacre, el hambre, las madres se comían a los hijos, todo eso. Y compone una serie de poemas en estilo acróstico, donde cada versículo comienza con una letra distinta del alefato o alfabeto hebreo. Entonces compone esos poemas para expresar su dolor. Es interesante que hay uno de los pasajes que a mí más me gusta de la Biblia, es uno especialmente del Antiguo Testamento, está en un libro como Lamentaciones y es un pasaje de esperanza. Alguien que en medio del dolor es capaz de ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nuevas son cada mañana. Tu misericordia, grande es tu fidelidad. No hace
muchos días lo mencionamos aquí en el programa. En la Biblia, en este caso iba a decir una versión, la traducción del lenguaje actual, se ha respetado esto que dice Carlos del acróstico. Ah, sí, sí, sí. Así que creo que el acróstico es Jerusalén, la ciudad de Dios, no me acuerdo bien qué es la frase, pero si usted se pone a mirar, va leyendo... Va a ver las letritas. Las letritas. Acrósticos, supongo que todo el mundo sabe qué es, ¿no es cierto? Sí, supongo que sí. Sí, sí. Es una forma de poema que cada... Digamos, claro, por ejemplo, cada la palabra verso... amor. Entonces el acróstico es aquí... Mañana. Sí. Cada línea comienza con una letra. Una letra del, hoy. Del poema, ¿verdad? Nos rajamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar de. Bueno, le voy a pedir que aprovechar la sabiduría, el conocimiento. Carlos es especialista justamente en el Antiguo Testamento. Da clases de eso de hace muchos años, por eso llegó a rector. Algunos dicen que a los alumnos no les gustaba, entonces no sabían dónde ponerlo, lo pusieron de rector. Otros dicen que era porque era muy buen profesor. No se sabe eso. No vamos a entrar en discusiones, no, no como dijiste recién. Los teléfonos son el 4568-6667 y el teléfono, ese es el teléfono para llamados. Ya está el equipo preparado para recibir los llamados. Preguntas, comentarios, discrepancias, Y el otro teléfono es para recibir mensajes de texto, el 1560413585. Me decía la colaboradora, es un telefonito muy chiquito que le cuesta ver, a ver si alguno nos regala un nuevo celular, pero por ahora sigue funcionando ese. Solamente mensajes de texto, porque estoy seguro que es un tema muy interesante y hay mucha gente que se pregunta. Yo me acuerdo... Mirá lo que me acuerdo cuando empecé a pensar en el tema este. Un día fui, yo tendría 7, 8 años, y fui con la Biblia y le dije, papá, mirá lo que dice acá. Y creo que era Nahum. Jesús, Jehová dice, yo soy celoso. Y entonces yo le digo, ¿cómo puede decir que es celoso? Si celoso es... ser celoso es un pecado. Y mi papá se mataba de risa. Pero no me lo explicó muy claramente. 55 años después me acuerdo. Así que preguntas tenemos todos, ¿no? Ahora, me dijiste la cronología de los cuatro profetas. Los otros están más bien desordenados, ¿no? Los 12. Exactamente. Por ejemplo... Oseas, Amós, Oseas y Miqueas son contemporáneos de Isaías. Ajá. Están en el siglo VIII, ¿verdad? No están en el orden cronológico. Es muy interesante que Miqueas, en uno de los pasajes que algunos llaman que es los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, cuando dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, Miqueas capítulo 3, versículo 8, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente, humillarte delante de tu Dios. En ese capítulo, Miqueas resume el mensaje de Oseas, que tiene que ver con el amor y la fidelidad, de Amós, que tiene que ver con la justicia, y de su contemporáneo, es decir, los otros dos también son contemporáneos, Isaías, que tiene que ver con el caminar humildemente delante de Dios. Es decir, que de alguna manera a uno le parece que uno conocía el mensaje del otro, de sí, alguna seguramente, forma. ¿No? Seguramente, porque lo cita. Es decir, y lo que dice, él ya te dijo lo que demanda de ti. Uh-huh. Es decir, está confirmando el mensaje de los otros tres que eran sus contemporáneos. O sea que ahí tenemos tres de los 12 que son del siglo VIII. Cuando tiene su mensaje Jeremías en el siglo VII, ahí también tenemos a Sofonías, a Habacuc, un poquito más tarde a Abdías, que son profetas que pertenecen a ese periodo, ¿no? El siglo VII. Especialmente Abdías es casi contemporáneo de la destrucción de Jerusalén, o posterior, porque... De la misma manera que Lamentaciones sufre por la destrucción de Jerusalén, en el libro de Abdías
hay una condena a los que se aprovecharon de el hermano herido. Entonces allí hay un pasaje tremendamente importante. Habacuc es un profeta muy interesante, porque a diferencia de todos los otros profetas, no es un profeta que predica al pueblo. Es un profeta que en su libro le pregunta a Dios. Le pregunta a Dios y cuestiona a Dios, ¿verdad? Cosas que a veces nosotros también nos preguntamos y cuestionamos. Pero él tiene la sinceridad de decírselo al Señor. ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué nos castigás? Entonces, recibí la respuesta, porque ustedes son pecadores, yo un pecado. Él dice, bueno, está bien, pero los que nos castigan son más pecadores que nosotros. Es decir, a ver, castiga lo primero a ellos y después nos castiga a nosotros. Y ahí viene Dios contestando las inquietudes del profeta. Sí. Y el libro termina con uno de los poemas más espectaculares que hay, es un salmo. De hecho, está compuesto como los salmos, pero aparece en el final de Habacuc con todas las características de los salmos, y el final es a toda orquesta, ¿no? Es decir, aunque no haya vaca en la majada, con todo, yo me alegraré en Señor, uno podría citarlo. Es un profeta muy, muy interesante, ¿verdad? Me olvidé de Nahum. Nahum es, previo al profeta que vos mencionaste, es entre los profetas del siglo VIII y Sofonías, Jeremías. Porque Nahum lo que está trabajando es con la destrucción de la ciudad de Nínive, ¿verdad? Y él allí en ese momento, de alguna manera, dice que es Dios el que está actuando, porque esta ciudad es una ciudad, según el vocabulario de Nahum, llena de violencia, ¿verdad? Hay una condena a la violencia institucional. Cuando una ciudad se convierte en violenta y se ocupa de explotar, es muy interesante desde esa perspectiva el libro de Nahum. Luego tenemos algunos profetas que son posexílicos. Claro, porque te quería interrumpir, Carlos, sí, en señalar esto que es muy importante para entender en la lectura. El reino de Israel, en realidad eran dos reinos, el del norte, que fue primero conquistado por los asirios, y años después, 70, ¿no es cierto? El reino del sur, Jerusalén, fue conquistado por el imperio babilónico. Fueron hechos tremendamente impactantes. Era de golpe de tener un rey a ser un vasallo, es decir, pasar de ser libre a ser esclavo. Entonces, los profetas profetizan antes, durante el proceso y después. De alguna manera, los profetas cumplieron una función muy interesante, que es la de explicar por qué estaba ocurriendo. Interpretaron la realidad desde el punto de vista de Dios, ¿no? Porque uno puede interpretar la realidad desde un punto de vista humano, meramente, y decir, bueno, surgió un imperio que es más poderoso. Pero él dice, no, mire, esto no es simplemente así. Es decir, ustedes se apartaron de lo que Dios le demandó, por lo tanto Dios lo dejó a que se la arreglen solo. Y cuando se tuvieron que arreglar solo, ¿qué es lo que pasó? Cayeron bajo el dominio de otros más poderosos. Exacto. Primero los asirios, que dominaron y luego terminaron destruyendo por la rebeldía del pueblo y porque los profetas decían, no hagan eso. Y luego los babilonios, con los del reino del sur, que habiendo visto, y es muy interesante que Amós plantea eso, su hermana Judá lo vio y no comprendió lo que pasaba, habiendo visto que la rebelión, la ser cabeza dura, obcecación, ¿verdad? Iba a decir, de un reino, en rebelarse contra Dios primero y luego contra el imperio, y no habiendo escuchado el mensaje de Jeremías, porque a Jeremías lo condenaron de traidor y lo encerraron en un pozo, porque él le decía, sometámonos, claro, aprendamos la lección. Pero muy difícil ir en contra del relato. Claro. Del relato oficial, es difícil. Fue un hombre que fue contra el relato. Claro. Muy claro. Y nosotros decíamos, no, confiemos en que van a venir los egipcios. Que nos van a dar a ayudar. Nos van a ayudar. Y dice, no lo va a ayudar nada. Nadie. Y que se rebeló y también fue destruido. Estos fueron dos momentos que supongo yo que para la fe del pueblo debieron haber sido muy difíciles, porque aquel lugar en el cual vos confiabas, el templo,
donde estaba el arca del pacto, haber sido destruido por un extranjero, que además pisoteó los lugares luego donde había estado el lugar santísimo, debe haber sido muy difícil. Y a mí me impacta en ese sentido la explicación genial que da Ezequiel cuando él en su visión ve salir la gloria de Dios del templo e irse a otro lugar. ¿Y qué es lo que le plantea Ezequiel? Dejó de ser templo, es un edificio común y corriente. Por lo tanto, está en las manos de aquel que lo quiera destruir. No es más templo de Dios. A veces uno tiene que preguntarse en nuestro propio caso, ¿no? Es decir, ¿cuándo un edificio le podemos decir que es cumple el rol de templo? Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, el poder de Dios actuando, y cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a esa manifestación, claro, del poder, claro, de Dios. Es decir, vos sabés que está citando un pasaje que tengo un sermón preparado y nunca lo di, porque no termino de cerrarlo, ¿no? Porque es una profecía, sí, tremenda, ¿no? Que empieza a surgir un río de adentro del lugar santísimo que se va por debajo de los, sí, de los, de los cimientos, va pasando. No, por debajo de la puerta, ¿no? Sí, sí. Y el río va creciendo, y por supuesto en caída va hacia lo que es el Jordán y luego entra al Mar Muerto. Sí. Y dice la visión de Ezequías que todo alrededor, al lado, las orillas de ese río, que cada vez es más profundo, sí, también hay toda una explicación ahí, se convierte en lugar fértil, hay palmeras. Y que el Mar Muerto, dice, termina siendo un lugar de pesca, sí, y que hay vida. Sí, es una profecía espectacular. Sí, espectacular. Todavía no la terminé de descubrir bien el final, sino. Sí, sí. Déjame que lea algún mensaje. Daniel de Entre Ríos me manda saludos, me decía buen viaje, muchísimas gracias. Luis de Entre Ríos dice si su invitado puede hacer un resumen sobre Enoch. Claro, no es ninguno de los 5, sí, ni es ninguno de los 12. Es un profeta de esa época, ¿no es cierto? Pero que no está en el canon bíblico. Canon bíblico. No está en el libro, como nosotros le decíamos. No es uno de los 17 profetas. No sé si puedes decir. Sí, sí, puedo decir. En realidad, vamos a mencionar. El libro que se conoce, hay más de un libro de Enoch. De hecho, hay 4 libros de Enoch. Algunos de estos libros han quedado en la Septuaginta y otros ni siquiera estuvieron en la Septuaginta. Es decir, la Septuaginta es la versión griega que hicieron 2 siglos antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo, del Antiguo Testamento. Claro. Dice la tradición que 70 ancianos, por eso se llama Septuaginta. No fueron 70 ancianos, es un mito. Eso, ¿no? Pero aparece el libro de Enoch. El libro de Enoch, según el libro pretende ser, porque hay muchísimas dudas de eso, en realidad hay casi certeza que no es así, el libro de Enoch serían como las profecías de ese patriarca que fue elevado a los cielos sin conocer la muerte, según Génesis 5. Sí. Entonces, desde los cielos, él ve el futuro de su pueblo y entonces va profetizando y explicando cosas. Es un libro que ha sido citado en el Nuevo Testamento. Ese es el tema. Y algunos piensan que es un libro canónico perdido. No es un libro canónico. Nunca estuvo en el canon. Ayer, justamente, el domingo, estuve en la iglesia hablando sobre el canon y hubo un hermano que me dice, pide el libro de no canónico. Yo le dije, no es un libro canónico. Nunca estuvo en el canon. Es citado por Pablo, es citado por el libro de Judas, que vos mencionaste, sí, señor, hace un ratito, pero por Pablo también. Aunque con Pablo más alegóricamente, explicando algunos sucesos de Génesis. Y cuando uno ve algunas cosas, como por ejemplo, en esta película que recomiendo no verla, que es la de Noé. Sí, sí. Ahí se habla de quienes enseñaron
a los hombres el tema de la industria y todo eso, y la guerra, que fueron los ángeles caídos. Esa idea es tomada del libro de Enoch, eso está en el libro de Enoch. El libro de Enoch habla justamente de quiénes sean los ángeles caídos, da el nombre de cada uno de ellos, da lo que hicieron. Ahora, no fue el personaje de Génesis. No, ¿quién fue? No es el personaje de Génesis. Es una obra que se llama de carácter apocalíptico, que fue escrito probablemente entre el siglo II antes de Cristo, periodo intertestamentario para nosotros, y hay una parte que es seguramente después de Cristo, ¿verdad? Porque tiene algunas referencias en uno de los libros de Enoch, que tiene alguna referencia a sucesos que ocurrieron después de la vida de Cristo. Bueno, espero que Luis esté satisfecho. No es un solo libro. No. Desde La Cruz, Corrientes, y estoy mirando el programa, muy lindo, el pastor Adolfo de la ciudad de Nelson, en Santa Fe, está prendido, muy interesante el tema. Gracias a todos los que llaman, porque nos hace pensar, bueno, hay gente que nos está mirando, Carlos. Sí. Isabel de América, provincia de Buenos Aires, pregunta, ¿Dios prohíbe ir a la iglesia a las mujeres con pelo corto, pantalones? No, tiene nada que ver el tema que estamos tratando, Isabel. Liliana del Dorado Misiones, el programa es de mucha bendición en su casa. Bueno, lo hacemos con esa pretensión de entrar en su casa, Liliana, y ser parte del diálogo familiar. Nosotros lo que hacemos es proponemos y después que siga la charla, ¿eh? Claro, siga la charla. Sí. Lo que a mí me produce charlar con Carlos es gana de estudiar, es decir, porque sabe más cosas de las que uno se imagina, y mucho más de lo que yo sé, por supuesto. Pero bueno, Borges dijo, perdónenme mi ignorancia. Ignorancia, exactamente. Yo quedo con tanta humildad. Todos podemos decir eso. Dijiste algo que te quería sacar. Una pregunta previa. ¿Qué son los profetas? ¿Hablaban por ellos? Porque vos dijiste, escribieron, le pusieron su impronta, Jeremías hizo así, la contó a su manera. Primero se copió de otro, pero después hizo lo suyo. Expresiones más o menos... No dije se copió, fue influenciado. Fue influenciado, bueno. A nosotros nos pasa... Había copyright ya en esa época. Sí. Ahora, a ver, ¿qué son los profetas? ¿Gente que tuvo una inspiración y escribió un libro? Exactamente. A ver, planteémoslo así. Cuando hay una frase muy interesante, cuando Dios llama a Moisés, y Moisés le dice que no sabe hablar, Dios le dice que va a enviar a su hermano, que va a ser su vocero. Hay una expresión que es muy típica del profeta. Es decir, el profeta es el vocero, es el que habla en lugar de otro, ¿verdad? Esa es la tarea profética, transmitir el mensaje que Dios le ha dado a él, transmitirlo al pueblo. Obviamente, y esta noche estuve en una clase antes de venir acá y surgió el tema de Amós y Oseas, que voy a mencionar ahora, obviamente, ese mensaje que Dios le revelaba, ellos lo filtran a través de su personalidad. Justamente yo le decía a los muchachos esta noche, miren, Dios condenaba el pecado del pueblo de Israel y hubo dos contemporáneos que estuvieron en la misma zona predicando el mismo mensaje. Ellos se llamaron Oseas uno y Amós otro. Pero ¿cómo interpretó la condena al pecado del pueblo Oseas? Lo interpretó como una infidelidad al amor de Dios. ¿Por qué ocurrió eso? Por su propia experiencia personal. Él había tenido una esposa que fue infiel y entonces, meditando sobre esa experiencia y recibiendo la palabra de Dios, él se dio cuenta, ¿viste lo que te dolió a vos? Pensá lo que me duele a mí, que el pueblo, a quien yo le he dado tanto, me abandona. Al mismo tiempo, en esa misma zona, andábamos un hombre que era un comerciante, que vendía cosas y que sufre la injusticia de los poderosos que le cambiaban la medida, le cambiaban el peso, ¿verdad? Con la inflación, pero a él le pagaban como el precio anterior. Sí. Y entonces dice, Dios los va a condenar por su injusticia. Ustedes se están aprovechando del pobre, le están sacando, están vendiéndolo por un par de zapatos. Entonces ahí lo tenemos, Amós, interpretando el pecado a través de los ojos que él lo estaba viendo. Entonces, los dos recibieron el mensaje de Dios.
Los dos recibieron la inspiración de Dios, pero cada uno lo filtra por su propia manera de ser, ¿no? Es interesante también otros dos contemporáneos que son Jeremías y Ezequiel. Jeremías era hijo de un sacerdote, Abiatar, descendiente de Abiatar, que había sido un sacerdote que había perdido el sumo sacerdocio y había quedado relegado a una función secundaria. Y cuando Jeremías predica a sus familiares que había que respetar la ley y que había que volver a un encuentro en Jerusalén, los familiares de él lo querían matar. ¿Por qué? Porque justamente su familia había sido delegada de ese rol. Y obviamente que él le diga a la familia, volvamos atrás, es como que volvamos a amigarnos con los enemigos. Y lo que lastimaron, lastimaron al abuelo. Al abuelo. Sí, y los que nos sacaron las propiedades, porque no es solamente lastimar. Sí. Es que al perder ese lugar, perdían las propiedades. Mientras que Ezequiel era descendiente de sacerdote de la familia, de la otra familia, la que había quedado en el sumo sacerdocio. Y es muy interesante, porque es Ezequiel a quien Dios le da para que predique el mensaje de la salida de la gloria de Dios. Si lo hubiera dicho Jeremías eso, pensar un poquito, claro, hubieran dicho sangra por la arena. Exacto. Porque a su familia la sacaron. Claro. Pero lo dijo Ezequiel. Y lo dijo a la edad de los 30 años, cuando era el momento de empezar a ejercer el sacerdocio. Y en ese momento, él puede recibir el mensaje de Dios y justamente transmitirlo con tanta claridad. Mauro de Paraná dice, según Génesis 4, 16 y 17, ya había personas en la tierra además de Adán, Eva y Caín. Bueno, ya este tema se lo consulté sin prepararlo y nos dio una clase magistral, pero ahora 2 o 3 años, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que volver a hacer eso porque... Sí, sí. Hablar de ese tema sería interesante. Sí, 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 sí. Siempre me surgen preguntas, ¿no? ¿Qué, los ángeles caídos? ¿Con quién se casaban las mujeres? Todo eso nos lo explicó muy bien, pero no puedo hacer todos los días el mismo programa con la misma persona. El libro de Nahum es lo que se vive hoy. Mirá lo que dice, no nos dice quién es, pero dice, reflexionemos. ¿Cuál es el mensaje de Nahum para cerrar en la...? Claro, Nahum es un mensaje, es un profeta que condena a un pueblo, a una nación que es violenta y abusador de los demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron los asirios? ¿Verdad? Una nación muy cruel, muy violenta. Y él condena esa ciudad que está manchada de sangre, ciudad en el sentido no del espacio físico, sino símbolo de un pueblo, ¿no? Esa ciudad que tiene las manos manchadas de sangre y dice que Dios va a tomar venganza de esa ciudad por esos crímenes que ha cometido. Bien, ahora te hago esta pregunta. ¿Cómo puede ser que a Nahum le diga a él que escriba eso y después a otro profeta, me hago el interesante porque no me acuerdo bien cuál fue, le dice que hay que orar por la paz de la ciudad donde habites? ¿Cómo? ¿La vas a condenar o le vas a mandar paz? Es que son circunstancias distintas. Es obvio que Nahum está predicando, está profetizando sobre una ciudad que ya había sido, no nos olvidemos, que ya había sido invitada a un encuentro con Dios y que ya había tenido con... ¿Qué profeta? Jonás. Claro. Había tenido un encuentro con Dios. Pero ahora había caído peor en la situación de lo que era previamente, ¿no? Jonás, que estaba en el siglo IX, algunos dicen que en esa época se escribió el libro. Yo creo que se escribió un poco después el libro, ¿no? Pero él era del siglo IX. Es decir, él predicó en la época de Jeroboam. Y él había ido a predicar no quiso ir a predicar a Nínive, pero Dios lo obligó a ir a Nínive, y al predicar la gente se convirtió. Pero luego ese pueblo se puso peor que lo que era antes y no aceptaba el llamado de Dios. Uno puede orar por la paz, pero si la ciudad no nos... A ver, no sé cómo decirlo. No escucha el mensaje de Dios. Si en realidad decide cada vez más ser una ciudad abusadora y sanguinaria y el pueblo se convierte cada vez en más sanguinario, ¿hasta qué punto uno puede seguir orando? Tenemos que recordar
a Abraham, ¿verdad? Que Abraham le intercedía a Dios, si hubiera tanto justo, si hubiera tanto justo. Y en un momento Dios le dijo, bueno, basta. Es decir, el castigo va a venir, porque ni siquiera lo que vos estás pidiendo hay. Y a veces eso es lo que ocurre, y yo creo que lo interpreto de esa manera. Uh-huh. Edgar de Mendoza dice, ¿hoy hay profetas actualmente o se autoproclaman profetas? Uy, qué pregunta. Sí. A ver, planteémoslo así. Yo creo que la iglesia tiene una misión profética. Vamos a plantear una cosa. Y creo que hay quienes tienen el don de profecía. Lo planteamos así. Ahora, si hay quienes autoproclaman profetas, lo vamos a ver con el tiempo. Voy a dar un ejemplo bíblico. Jeremías predicó y fue perseguido. Pero en época de Jeremías hubo una persona que también predicó el mismo mensaje que Jeremías. Es muy interesante que este hombre que predicó el mismo mensaje de Jeremías, cuando vino los momentos difíciles, huyó. Y dice el libro de Jeremías que esta persona fue perseguida, lo encontraron, huyó a Egipto, lo trajeron de Egipto, lo mataron y lo tiraron a un basural, que es, digamos, el símbolo de no solamente hacer algo con la vida, sino hacer algo con el cuerpo, ¿verdad? Después. Y uno dice, ¿por qué ocurrió? ¿Era un profeta de Dios o era alguien que se autoproclamó profeta? Porque a los que Dios llama, todos los que Dios llamó a la profecía, a ser profeta, Dios le dijo que los iba a sostener y defender. A Jeremías, que en esa época estaba predicando, Dios le dijo que iba a ser un muro de bronce. Es decir, él lo va a defender. Pero aquel otro que quiso imitar y predicar como Jeremías, y que de hecho predicó el mismo mensaje que Jeremías, probablemente oyéndolo a Jeremías, pero sin haber sido llamado por Dios al ministerio profético, cuando temió y fracasó y cayó por su debilidad, escapó, fue capturado y asesinado. Cuidado con autoproclamarse algo, sí, porque la Biblia nos da claro mensaje sobre eso. Edgar, hace unos años, bastantes años, más de 10, escribí un artículo, creo que se titulaba Profetas y Profecías. Uh-huh. Si usted quiere leerlo, va a ver la opinión que tengo, yo estudié esto con mucho detalle. La mejor manera, mire, es la manera como yo busco ese artículo, porque he cambiado de tanta computadora que no sé dónde está el archivo, así que me meto en la web, consulto al rabino Google, que sabe todo, pongo Juan Pablo Bongarrá, Profetas y Profecías, y sale el artículo, así que ahí está. Y una de las cosas que digo allí, que la Biblia nos explica, nos enseña, nos precisa cuándo es un profeta verdadero y cuándo es un profeta falso. Se la digo fácil, el profeta verdadero siempre lo que dice se cumple, siempre. El profeta falso es el que a veces no se le cumple. Saque usted sus conclusiones. Lo que pasa es que estamos en la época de la gracia. Si estuviéramos en la época del Antiguo Testamento, un profeta falso se tenía el derecho, sí, de apedrearlo. Eso no vamos a hacer. No alcanzarían las piedras hoy para sacar de circulación a tanta gente que anda diciendo que ha recibido palabra de Dios. Yo le aconsejo a todos los que escuchen alguno, el Señor me dijo, salga corriendo. La única palabra profética segura es la palabra de Dios. Cuando Carlos dice tenemos un mensaje profético, sí, es el de enseñar, predicar, contextualizar. Exacto. Es decir, traer al día de hoy la enseñanza que está en la palabra de Dios. Ahora, cuando empiezo a inventar cuestiones, tenga mucho cuidado. Y si no se cumple todo, no lo apedree, porque va a ir preso. Y dígale, mira, te salvaste porque estás en la época de la gracia, si no te tendría que apedrear.
Hay mucha gente confundida, hay mucha gente lastimada. Hay mucha gente a la que le dijeron, el señor me dijo que vendas el auto y me dé la plata. Y hay gente tan pura, tan inocente, tan crédula que ha hecho esto y otras cosas más peores que esa. Así que el tema de la profecía, yo respeto mucho, la profecía contemporánea yo respeto mucho, pero aplico el texto que el apóstol Pablo escribió allí en 1 Tesalonicenses. Examinadlo todo y retened lo bueno. Y lo otro déjelo pasar. Bien, seguimos. Sí. Edgar, bueno, ya está. Laura pide si pueden hablar de Débora. ¿Era una profeta Débora? Era una profeta. Pero una profetisa, escribió ningún libro. Pero no escribió ningún libro. Claro. Solo nos ha quedado un poema de ella. Sí. Allí en Jueces 5, pero ella era una profetisa. Claro. Es interesante notar que la Biblia menciona varias profetisas. Ajá. En una época donde la mujer era absolutamente no considerada, uno ve a la profetisa Débora y a una Hulda, a quien Josías, teniendo a Jeremías cerca, decide a consultar a esa profetisa, lo cual es muy, muy, muy interesante que la Biblia menciona que existían profetas y profetisas. E Isaías, cuando él habla de su esposa, habla de la profetisa también. Es decir, que no, ahí no sabemos si la profetisa era porque era la esposa del profeta o porque ella también era profetisa, ¿no? Pero él usa esa terminología. Antonio Puerto Rico, Misiones, dice que le impacta la segunda parte de Enoch, donde habla del sufrimiento del siervo. Le gustaría una opinión tuya. No es Enoch, ese es Isaías, es la segunda parte de Isaías, con los famosos poemas del siervo, con el sufrimiento del siervo. Claro, claro. Vos sabés que estando en Israel, le preguntamos al guía, que era judío, si estudiaban el libro de Isaías. Sí, está el libro de Isaías. Y que cuando llegan a esa parte, ¿qué opinan? Bueno, la verdad es que es el último libro que se estudia en el año y entonces rara vez se llega. No, mirá vos qué interesante, ¿no? Yo no conozco a ningún alumno de la escuela secundaria, creo que estaba hablando de la escuela secundaria, que haya llegado porque estudian mucho los libros anteriores, llegan a Isaías y se les termina el año. Y él dijo, y hay alguna trampita en eso, ¿no? Claro. Porque la verdad es que para un judío leer la segunda parte del libro de Isaías lo tiene que sacudir, por lo menos los poemas del siervo, no hay duda por su relación con Jesús, ¿no? Claro. Es decir, es tan claro. Ellos interpretan oficialmente que en realidad el siervo no es una persona, sino es el pueblo. El pueblo. Pero es muy difícil, de llegar a esa aplicación. Hay que dar mucha vuelta y es muy probable que no muchos creerían toda la explicación que daría. Guillermina de Jujuy felicita por el programa y me pregunta si me voy para siempre. No, me voy por unos días. Como dijo el general MacArthur, volveremos. No sé si lo alegra esa la noticia, pero voy a volver. Marta de Mendoza, ¿por qué a Isaías, si era un profeta verdadero, tuvo una muerte tan horrible? Bueno, en realidad Se especula que Manasés lo aserró. Claro. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, encontramos la frase, cuando habla de los héroes de la fe, fueron aserrados. Y entonces algunos se asocian con esa tradición de que rabínica de que Isaías había sido aserrado por Manasés, ¿no? Ahora, no muchos de los profetas, aún el mismo Jeremías, no tuvo un final feliz. Es decir, Jeremías, cuando lo consultaron si tenían que hacer eso, y él le dijo, no lo hagan, que le va a ir mal. El pueblo dijo, lo vamos a hacer igual, y encima te vamos a llevar a vos con nosotros para que sufras si no va mal.
no nos dice más porque él en esa zona siguió predicando, pero obviamente no era un final feliz ese, llevado a la fuerza a otro lado para sufrir la consecuencia de lo que él le dijo que iba a pasar. No, ser un profeta verdadero no implicaba en aquella época que iban a tener un éxito humanamente hablando. El éxito de la profecía es ser fiel a la palabra que Dios le había revelado y transmitirla tal cual como Dios la había revelado. Ese era lo que tenía que hacer un profeta. Ese era su éxito, su logro, su victoria. El mayor premio era que fue fiel a la palabra que Dios le había revelado y la transmitió a quien Dios le había dicho que la diga. Se acabó. Ahí terminaba, es decir, de alguna manera, ahí lograba un éxito. A veces, en pocas ocasiones, fueron reconocidos y en algunas muchas ocasiones no fueron reconocidos. Porque la verdad es que a nadie le gusta escuchar, y sobre todo si está en pecado, que alguien le denuncie que está en pecado y que debe arrepentirse si no va a pagar las consecuencias. Y si tiene poder, peor todavía, porque se la va a hacer más difícil. Y muchos de los profetas sufrieron justamente por ser fieles a la palabra. Y eso es muy interesante recordar, ¿no? Uh-huh. No cambiaron su mensaje ante la amenaza. Claro. Quizá no, hubo que pasaron al olvido que cambiaron el mensaje. Exactamente. Porque también había algunos reyes que contrataban profetas para que dijeran lo que ellos querían que dijeran. Oír o que le dijeran, o sea, ahí está Balak, ¿no? Que dice, maldecía ya Balaam, que maldiga al pueblo de Israel. Bueno, sucedía, era una época que hay que entender. No estaba la Biblia. Claro. No estaba la Biblia. Había la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, pero los tenían solamente en la sinagoga. No, que no había sinagoga tampoco, no, estaba en el templo. En el templo, muy poca gente tenía acceso a eso. Todo era oral. O sea, la palabra del profeta reemplazaba a lo que hoy es la palabra de Dios. Mensaje de texto. Si yo le prometí algo a Dios y no cumplí, ¿me castigará? Me suena que algún profeta le dijo eso. Y le quiero decir, gracias a Dios, que no es así. Porque si Dios nos castigara a todos los que alguna vez le hemos prometido algo, y muchas veces no cumplimos, no estaríamos aquí hoy, ni el invitado, ninguna manera. Ni yo. Ninguna manera. A Dios le entristece que le prometamos cosas y no las cumplamos. Por eso en Eclesiastés capítulo 5 dice, mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas. Así que esto tiene que ver un poco con no juréis en vano, dice, no prometas, no digas que vas a hacer algo, que vas a, si no estás seguro que lo vas a hacer. Pero a veces hacemos, uy, Señor, voy a orar todos los días. Te prometo que voy a orar todos los días. Y ¿Y ahora me va a castigar? No. Mis hijos y yo no fui un buen padre, como todo ser humano con falla. Me prometía y no cumplía. ¿Y qué hacía? Los echaba de la casa. Le daba una nueva oportunidad. Sí. Y como el padre amante de la parábola del hijo pródigo, está esperándonos siempre, a pesar de lo que, de que hagamos. Pero me suena este mensaje de texto, el tema es de alguno que le dijo que le prometa a Dios una ofrenda, que se comprometa, que siembre, y que si no llega a dar esa ofrenda, le van a caer todos los castigos, los juicios de Dios. Eso es lo que me suena. Leo entre líneas. ¿No? Okay. No, definitivamente Dios no es esa clase de Dios. Le están predicando un Dios que no es el Dios en el que creemos. Salga corriendo de ese lugar. Hágame caso. Le están manipulando. Le están extorsionando para que usted ponga plata. Ya ellos van a tener que dar cuenta a Dios de lo que están haciendo. Pero usted no se deje engañar. Si prometió, cumpla. No puede cumplir. Y si no puede cumplir por razones valederas, dígaselo a Dios y Dios lo va a entender perfectamente. Sí, totalmente.
Totalmente. Sí, dan para muchos temas los profetas esto, sí. ¿No? O sea, Joel Amós, Abdías, Jonás, Miqueana, una abacusofonía, Zacarías y Malaquías. Me falta uno que no me acuerdo. Ageo, Zacarías y Malaquías. Sonia, de Venado Tuerto, dice que el domingo visitó su iglesia un profeta y dice que le gustó mucho. Bueno, perfecto. Hernán del Chaco pregunta sobre Efesios 4:11, cuando habla de que Dios instituyó profetas, apóstoles, profetas y maestros, ¿no? Son cinco oficios, algunos dicen que son cuatro. Cinco oficios que están funcionando en la iglesia y deben funcionar en la iglesia. Sí. Y vuelvo a decir, la iglesia tiene un rol profético. Claro. El rol profético es transmitir la palabra que Dios nos ha revelado y que, como vos me dijiste, ya está revelada. No inventamos nada. Es decir, la palabra está, nosotros la tenemos y tenemos que ser profetas, tenemos que ser aquellos que transmitan y denuncien el pecado de una sociedad a lo largo de lo que Dios ya nos ha revelado. Sí. No busquemos nuevas revelaciones cuando todavía no cumplimos la que hemos recibido, ni nuestra responsabilidad con la palabra. Sí. Graciela de Tafí del Valle, mira qué lindo lugar para vivir en Tucumán, di muy buen programa y me decía muy, muy buen viaje. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están llamando. No hablaste mucho de Zacarías y Malaquías, los últimos. En realidad tendríamos que hablar de los tres últimos. Ageo también. Ageo. Pero viste que yo me lo olvidé en la lista. Y... Porque Ageo y Zacarías fueron profetas contemporáneos, ¿verdad? Los dos fueron llamados, Ageo y Zacarías, a predicar en un momento muy difícil, cuando estaban reconstruyendo el templo. Después de la destrucción de Jerusalén, vuelve el pueblo en una situación económica muy difícil, siendo pocos y con muchos enemigos, y comienzan a reconstruir el templo para poder tener un lugar de adoración, pero se quedan ahí en el tiempo. Es decir, 514 ponen, en realidad 532 ponen los cimientos y dicen, vamos a empezar, y como ocurre muchas veces, empezaron a pintar la casa, arreglar la casa, hacer cosas en su propia casa, y eso quedó abandonado. Entonces estos dos profetas fueron llamados para primero desafiar a los líderes, que eran los primeros que se habían quedado con el tema, y luego desafiar al pueblo. Y realmente los dos fueron profetas de éxito, porque vieron en poco tiempo, por lo menos Ageo, que se reconstruyó el templo. Ahora, la diferencia entre Ageo y Zacarías es que todo da la impresión de que Ageo era un hombre mayor, porque una vez terminado su tarea con la reconstrucción del templo, ahí termina su ministerio. Mientras que Zacarías, especialmente en la segunda parte, sigue predicando y sigue mirando hacia el futuro, ¿verdad? Mirando no solamente lo que estaba ocurriendo, y allí él tiene una... Hay un elemento en la profecía que es el elemento predictivo. Uno dice, pero los profetas siempre predicen. Mire, no siempre predicen. Los profetas dicen lo que Dios va a hacer. Y a veces lo que Dios va a hacer es en el presente y a veces lo que Dios va a hacer es en el futuro. Y muchas veces esa acción futura de Dios es condicional. Si ustedes obedecen, les va a ocurrir esto. Si ustedes obedecen, les va a ocurrir esta cosa. Ellos están prediciendo en un sentido teórico, pero en realidad están transmitiendo lo que el Señor, Dios del tiempo, le está diciendo que va a ocurrir. Y justamente Zacarías fue un profeta que miró mucho hacia el futuro. Por otro lado, también en el proceso, en el tiempo posexílico, aparece Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, que fue un profeta que justamente desafió al pueblo a volver a vivir la fe y el culto de manera sincera. Él está viendo en su tiempo que aunque se había recuperado el culto, ya se había reconstruido el templo y se tenían los cultos, los animales eran animales, es decir, ¿qué es lo que traían para ofrenderle al Señor? Lo que ya no le servía. Es decir, este no me sirve, no se puede comer, no se puede hacer nada, vamos a llevarlo a la iglesia, como mucha gente hace, que piensa que la iglesia... No, la heladera esta que le traigo, pastor, anda muy bien, sí. Guantaba perfecto, hay que hacerle alguna justicia. Parece que la iglesia... Bueno, eso es lo que condena Malaquías. Entonces dice, mire, no me traigan a mí todos los... Es decir, no vengan con los animales muertos de hambre, flaco, cojo... Decir, a ver, y Malaquías desafía... Muchas veces se utiliza el texto de Malaquías
para la ofrenda, ¿verdad? Pero Malaquías desafía un compromiso sincero, es decir, la ofrenda no es un acto, la entrega de lo que nosotros vamos a dar a Dios, no es un acto ajeno de nuestra espiritualidad, es nuestra espiritualidad. Es decir, si yo tengo una comunión con Dios, para mí la ofrenda no es un problema. Ahora, si yo quiero simplemente, no sé cómo decirlo, cumplir y doy lo que me sobra, mire, es como Jesús dijo, cuando la mujer, la viuda pobre estaba dando esas dos moneditas y los ricos estaban poniendo de lo que le sobraba. Ella dio más de lo que los otros ricos dieron, porque lo dio de todo corazón. Y un poco Malaquías hace ese desafío, ¿verdad? Hace el desafío a que su adoración tiene que ser sincera, su ofrenda tiene que representar auténticamente lo que ellos sienten, y si no, que no atraigan. Dios no necesita la ofrenda de nadie para realizar su tarea. Estos son los últimos profetas. Carlos, quizá queda para un próximo programa hablar sobre el periodo intertestamentario. Es decir, desde el último profeta. Que acaba de mencionar Carlos Malaquías, es el último. Sí. O sea, le quiero mostrar, para que tenga una idea, el tamaño. ¿Ven? Acá, lo voy a poner en esta cámara, ponémelo acá. Fíjese el tamaño del Antiguo Testamento y después el tamaño del Nuevo Testamento. Lo triplica prácticamente. Sí, sí. Aquí termina Malaquías y pasan ¿cuántos años, Carlos? Algunos dicen 400 años, otros 300 años, 350. Pasa un largo periodo de tiempo entre el último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús. Claro. Vamos a decir el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sí. Que de hecho allí comienza el mensaje de Mateo. Fue un periodo muy interesante, ¿no? Libros como el de Enoch aparecieron en ese periodo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad apareció mucha bibliografía en ese periodo, y quizás algún programa tendríamos que desarrollarlo, porque algunas de las cosas que en el Nuevo Testamento se conocen y se hablan son cosas que se desarrollaron en ese periodo. Por ejemplo, la sinagoga, de la cual vos hablaste. Aunque si bien es cierto, en Ezequiel da la impresión de que allí comienza, aparecen en realidad las sinagogas, aparecen en el Nuevo Testamento y surgen en ese periodo de tiempo, claro, que están. Carlos, muchísimas gracias. Por favor. Fue bárbaro hacer este último programa con Carlos, me siento siempre tan cómodo. Norberto de Córdoba dice que el ser a la fila a la palabra no garantiza que nos va a ir bien en la vida, que igual podremos tener sufrimiento. Absolutamente cierto. Ser fiel no significa, no es un seguro de éxito, de bienestar. Si no, fíjese, todos nuestros hermanos hoy que viven en un contexto de sufrimiento y de persecución son mil veces, millón de veces más fieles que yo y le están pasando mal. Bueno, esto cae en la soberanía de Dios. Yo no sé por qué el Señor a nosotros nos da esta paz, estas posibilidades, y a otros hermanos mejores que nosotros, más fieles que nosotros, les da el sufrimiento. Así que cuando lleguemos al cielo se lo preguntamos. Gracias, Carlos. No. Yo me despido de todos ustedes con mucha alegría. Imagínense, es el día anterior a irme de viaje, un viaje, como le contaba, soñado, y espero regresar allí el primer día de junio. Yo voy a estar aquí otra vez haciendo programas, trabajando. Va a ser un año muy, muy interesante este que vamos a vivir. Así que deseo que todos los que me reemplacen hagan muy buenos programas, que usted siga mirando todas las noches este programa y no se vaya a las mil y una noche, porque siempre es lo mismo. Sea fiel, hablando de fidelidad, sea fiel al programa. Y seguimos. Mañana va a salir un programa grabado, así que le digo con todo gusto que Dios les bendiga hasta mañana.